Vamos a ver una entrevista que tiene. ¿Cómo es que se llama? Pido mil disculpas. Jessia Hansen, pido mil disculpas. O sea, porque yo soy un despistado con estas cosas. Pido mil disculpas. Hay veces que me olvido los nombres de las personas. No quiero que sea tomado eso como falta de respeto. Jessia Hansen tiene una entrevista, un diálogo con Diego Rusarín. A ver de qué hablan, vamos a fijarnos. Vamos. Hey man, muchas gracias por estar aquí en Armadillo. Hombre, encantado. Muchas gracias por la invitación, güey. No, no, no. Sí, apenas conocí de ti. Pará. ¿Yo soy yo solo que estoy medio paranoico? ¿O Gesia es muy parecido a Diego Rusarín físicamente? O sea, tranquilamente puede pasar como el hermano de Diego Rusarín, ¿no? Son muy parecidos. Creo que muchos somos los que te acaban de conocer por todo el debate que se volvió viral. Y me encantó cómo piensas y todo eso. Y empecé a ver muchos de tus videos y tu Gracias. contenido, seguirte en Twitter, en Instagram. Y dije, este es un, ¿cómo lo llamó Sócrates? Es como el horsefly necesario que viene para Claro. despertar a la sociedad. Ya sé, to pervert the youth. Entonces, me gustó mucho todo tu contenido y dije, quiero hablar con este hombre. Gracias. Ahí, pick your brain, ¿no? O sea, estar. Perdón por mi white skin, soy gringo que creció en México. Tengo que ser sincero. Pido mil disculpas, por lo que voy a decir, pero me da mucha bronca cuando personas que nacieron en Latinoamérica, la mitad de las cosas que dice la dicen en inglés. Tengo que ser sincero, me da mucha bronca. No sé, capaz que es un preconcepto personal, pero me molesta mucho que todo el tiempo estén hablando en inglés y utilizando palabras en inglés. Tengo que ser sincero, perdón, es un preconcepto personal. Ah, ya. No, no te preocupes, yo soy brasileño que creció en México, entonces no pasa nada. Se entiende perfecto. Y sí, quería nomás medio hablar acerca de filosofía. Yo soy pastor cristiano, entonces ver dónde es donde podemos embonar, ¿no? O sea, creo que muchos cristianos ven la filosofía como un peligro. Creo que muchos filósofos ven todo el área de teología como algo ridículo. Pero creo que los dos podemos funcionar muy bien y hay ejemplos de eso en la historia, ¿no? Pero quería comenzar con una pregunta bastante simple. Buenísimo porque en varias oportunidades Diego Rusarín habló peste sobre la religión, ¿no? Entonces me gusta cómo arranca esta conversación porque, de vuelta, ¿cómo se llamaba este muchacho? Perdón, perdón, pido mil disculpas. ¿Cómo se llama? Se llama Yesía. Pido perdón, Yesía. Yesía le dice, soy pastor evangélico, ¿no? Soy pastor cristiano. Entonces como que condiciona ahí la conversación. Condiciona en el buen sentido, ¿no? Porque obviamente Diego, hay que ver a ver si sostiene delante de Yesía todo lo que opina sobre la fe, la religión y demás, ¿no? Conocerte un poquito mejor. Claro. Y es, si estuviéramos en un avión y tú y yo nos sentáramos a un lado y yo te preguntara, ¿a qué te dedicas o qué es lo que haces? ¿Cuál es la raíz de tu trabajo? ¿Qué me contestarías? No sé, si es una pregunta rara, me la han hecho mucho y siempre tengo como esta discordia al contestar. Yo creo que son muchas cosas las que definen a qué me dedico, ¿no? O sea, primero, por prioridades, soy padre de familia. O sea, soy esposo, soy papá, soy. A mí también, la gente tiene mucha curiosidad por saber a qué me dedico y eso me encanta porque la curiosidad los carcome, ¿no? Y hay un montón de gente que como que está ahí media molesta porque no sabe a qué me dedico y van a seguir sin saberlo. Y hermano, soy hijo. O sea, yo creo que, o sea, mi núcleo familiar para mí es muy importante, ¿no? Vengo de una familia italiana muy tradicional. Entonces, para mí el tema de pertenecer a una familia me es importante, ¿no? Por los vínculos afectivos y demás. Sobre todo la parte de ser papá, que yo creo que es probablemente mis características más definitivas en este momento. En términos de qué me dedico, o sea, dónde paso mi tiempo, son diferentes cosas. Yo creo que una característica en común entre todas las cosas que hago es una curiosidad insaciable. Soy muy curioso, muy retador, muy escéptico de
por qué las cosas son como son, por qué se dice lo que se dice, por qué el mundo funciona de tal manera, por qué existe un orden de las cosas, qué rol jugamos nosotros como para darle sentido a ese orden de las cosas. Y esa curiosidad innata es lo que me ha guiado en, también en mi vida profesional, supongo, porque pues, yo soy diseñador, que es una carrera que escogí por su índole creativa. Como diseñador he trabajado en muchas cosas diferentes, he tratado de imprimir mi creatividad en diferentes segmentos que me ha tocado colaborar. En términos de hobbies y preferencias, me gusta mucho leerlo, engancharme con una idea y tratar de... Voy a avanzar porque no me interesa mucho saber de qué se dedica. Explorar las más cosas. Yeah. Perdón que me siga yendo a la Biblia, pero ese es definitivamente otro tema muy fuerte. Es que vemos que imperio es como que el muchos piensan que el diablo es el malo de la Biblia, pero el diablo sale como 3 veces en el Antiguo Testamento y pocas veces en el Nuevo. Pero sí. Ves que el verdadero villano en la historia de la Biblia es el imperio. Es Egipto, luego es Babilonia, Israel es un poco Egipto, es un poco imperio por un rato, y luego Roma, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y ves que una de las peleas más... A ver. De vuelta, no lo conozco a Yesía. El otro día me pareció medio progre en la entrevista que tuvo con mi amigo David. Pero no puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo. No puedo estar de acuerdo. Es cierto que los cristianos le hemos dado más protagonismo del que tiene al antagonista, por así decirlo, de las escrituras, a Satanás y demás. Le hemos dado más protagonismo del que tienen las escrituras. Eso es cierto. Ahora decir que el rol protagónico del villano de turno en la Biblia son los imperios, me parece que es desconocer el propio mensaje teológico de la escritura. O sea, el imperio como el Estado, y que creo que en definitiva si esa es la postura, evidentemente se estaría pegando un tiro en el pie, porque dicha postura estaría yendo en contra de la idea del socialismo, en donde el Estado tiene que crecer para tratar de alcanzar un estado de bienestar todos los individuos que lo componen y demás. Pero más allá de eso, me parece que es desconocer el mensaje teológico que las escrituras nos transmiten cuando enseñan que el villano de turno, por así decirlo, el que hace las cosas mal y el que produce un mundo lleno de dolor y sufrimiento, no es un ente abstracto como el Estado, sino es el ser humano caído, corrompido por el pecado. Entonces, me parece que, bueno, nada, ese es mi punto de vista. Ustedes dirán si están de acuerdo o no. Fuertes es que Roma, Babilonia y Egipto quieren usar a gente y les ponen número, ¿no? Es toda la idea de la marca de la bestia, aunque hoy piensen que se trata de vacunas y lo que sea, los cristianos. Pero no, es la idea de que la bestia o el imperio te pone un número. Te dice, tú te vales... Deshumaniza. Ya, te deshumaniza. Pero Jesús o el Cordero o... No es el imperio como un ente abstracto que te deshumaniza, sino los individuos que lo gobiernan, las supuestas autoridades de dicho imperio. Entonces el problema no es el imperio, el problema es el deseo descabellado del hombre por poder y sometimiento a los demás. Entonces vuelvo a repetir, y esto parece mucho esa teoría del patriarcado que muchas feministas abrazan, ¿no? Porque dicen, no, el patriarcado esto, y porque se produce, por dar un ejemplo, esto es un hecho, de que se ejerce mayor violencia del hombre hacia la mujer, evidentemente esto es un hecho. Ahora la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bueno, ahí es donde viene la hipótesis del patriarcado que se presenta como si fuese Satanás. Pero me parece que en realidad una mejor hipótesis es la que brinda el cristianismo, que dice, el hombre está deseoso de poder y de someter a los demás, subyugar a los demás. Por ende, utiliza todo poder e instrumento que tiene al alcance de su mano para lograrlo, porque el hombre es un ser malvado, codicioso, etc., ¿no? Que tiene hambre de poder y de ejercer dominio sobre los demás. Entonces, todo aquel que tenga mayor poder en determinadas circunstancias va a tener una inclinación, se va a inclinar a someter a los demás. Por ende,
Es esa la razón por la cual vemos de que en las familias el hombre, por lo general, ejerce violencia sobre la mujer, en términos de si evaluamos o sopesamos la cantidad de veces que la mujer ejerce violencia sobre el hombre y la cantidad de veces que el hombre ejerce violencia sobre la mujer. Evidentemente son más los casos del hombre hacia la mujer, pero no porque existe un ente abstracto llamado patriarcado, que es como un espíritu que posee a todos los individuos que tienen ciertos órganos reproductivos, sino más bien porque es parte de la naturaleza humana. Esto después también lo podemos ver cuando las mujeres están ubicadas en situaciones, en lugares de poder. Cuando las mujeres están ubicadas en lugares de poder, también ejercen el mismo dominio y violencia por sobre los demás, ya sean hombres o mujeres. Entonces, acá la solución me parece que no es el imperio, como si fuese el patriarcado, un ente abstracto que posea ciertos individuos, sino son individuos que están en lugares de poder circunstancialmente, que tienen sed y hambre de poder y dominio, y que por eso implementan ciertas políticas para someter a los demás. ¿Está bien? Ese es mi humilde punto de vista. Después vuelvo a repetir, capaz que hay alguien que pueda decir lo contrario. Fantástico, lo escucharé, pero ese es mi humilde punto de vista. O el reino te pone nombre y te hace un ser humano otra vez. Y entonces sí, está muy interesante cómo esos dos definitivamente estamos viendo en tiempo real, en este momento, estamos viendo ese serio problema de que gente se han vuelto números, ¿no? Estaba ayer viendo Nomadland, no sé si ya la viste, pero se trata de estas personas que viven en vans en Estados Unidos y van de trabajo en trabajo en trabajo viviendo en sus vans y muestra, o sea, qué tan fuerte vida o sea, viven estas personas que están bajo la bota del imperio. Estados Unidos es obviamente el nuevo imperio, pero bueno. Pero aquí te quisiera yo hacer yo una pregunta. A ver, desde tu entender, ¿por qué el pensamiento teológico y principalmente creo que mucho del pensamiento cristiano, principalmente en Estados Unidos y de hecho creo que también en otros países, aunque sea bajo otra ideología teológica, ¿por qué está más vinculado al pensamiento conservador y al establishment que al pensamiento progresista subversivo? Quiero ver cómo contesta Yesía esa pregunta, porque me estoy dando cuenta que Yesía, perdón, ¿no? Capaz que ve este video o seguidores de él, es bastante progre, tengo que ser sincero, bastante progre, ¿no? Quiero ver cómo responde esta pregunta. A ver, me causa curiosidad. Pues en Estados Unidos en específico, el cristianismo se vinculó con política y ahí es donde la cosa se tornó hacia algo malo. Y es la razón que vemos a cristianos adorando a cualquier presidente republicano, incluyendo a Trump. Claro. Y sí, definido con política. Y ahí es donde... Establishment que al pensamiento progresista subversivo. Pues en Estados Unidos en específico, el cristianismo se vinculó con política y ahí es donde la cosa se tornó hacia algo malo. Y es la razón que vemos a cristianos adorando a cualquier presidente republicano, incluyendo a Trump. Claro. Y sí, definitivamente es algo que es como, ¿qué están pensando? Y luego se vincula con diferentes cosas, por ejemplo, el cristiano... A mí me gustaría saber, a ver, porque de vuelta, ¿no? Hay veces que se confunde, ¿no? Yo era pro-Trump, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Trump era un modelo a seguir como individuo, como persona, los valores de Trump eran un fiel reflejo del carácter de Jesucristo, cosa, pero no, no estoy queriendo decir eso. Simplemente que dadas las circunstancias y las opciones que había, evidentemente hay una opción que es más cercana a los valores cristianos que la otra. Por dar un ejemplo, hoy que gobierna Biden, sabemos en el ejercicio de su gobierno cuáles son las políticas que implementa. Y me gustaría preguntarle a los cristianos que viven en Estados Unidos si es que estas políticas son más cercanas a los valores cristianos o más lejanas a ellos. Y en comparación con Trump, si estas políticas son más cercanas o más lejanas a los valores que históricamente los cristianos hemos profesado. El simple hecho de estar a favor del aborto, porque hay gente que dice, bueno, pero vos reducís
toda la discusión al aborto e ideología de género. Pero, ¿cómo no asumir un rol protagónico ese tema? ¿Cómo no puede asumir ese tema un rol protagónico si estamos hablando del asesinato de individuos inocentes? No entiendo cómo es que hay personas que creen que, bueno, es un tema más del montón. No es un tema más del montón. ¿Se entiende? Entonces, desde mi humilde punto de vista, creo que evidentemente los conservadores son aquellos que defienden y promueven valores morales más cercanos a los que históricamente el cristianismo ha concebido y que se encuentran de forma implícita y explícita en las escrituras. ¿Está bien? Aquel que me diga que un progresista que está a favor del aborto e ideología de género está más cercano a defender los valores cristianos, perdón, pero dicha persona no entiende lo que es cristianismo. Pues tiene sus problemas con el aborto, homosexualidad, o bueno, que homosexuales se casen, y todo eso, y se vuelve un tema político en vez de un tema bíblico o teológico. Porque A ver, obviamente se vuelve un tema político. ¿Por qué? Porque hay políticas que se quieren implementar a la fuerza para avalar todo este tipo de prácticas. Por dar un ejemplo, el adoctrinamiento de niños en las escuelas. Entonces, obviamente eso no se puede reducir a la discusión teológica. Sería un pecado que el cristiano redujera el problema a una mera discusión teológica. Discusión teológica podemos tenerla y debemos tenerla en ciertos contextos, pero si políticas de Estado quieren implementar de forma violenta, abusiva, este tipo de adoctrinamiento, obviamente los cristianos tienen que ir a la carga en ese campo, en el campo de la política. Es evidente eso. El Señor, ¿qué fue lo que nos mandó? Nos mandó a ser sal y luz. ¿Qué es ser sal y luz? ¿Simplemente predicar el Evangelio? No, en absoluto, para nada. Sino además tratar de ser, de alguna manera, un factor de cambio moral en la sociedad. Tratar de alguna manera de impartir justicia al necesitado a través de los instrumentos que tenemos al alcance de nuestra mano. Por ende, la política termina siendo justamente un instrumento para el desarrollo de una sociedad, para el crecimiento de una sociedad. Entonces el cristiano debe de meterse en ello, en la política. Obviamente la tarea de la iglesia no es una tarea política. La tarea de la iglesia específicamente es ir a predicar al perdido, es salvar almas, es la contención espiritual, etcétera, etcétera. Pero los individuos cristianos no solamente viven en domingo tras domingo en la actividad religiosa. La actividad religiosa no es solamente las actividades que los cristianos tienen o llevan a cabo en su vida, ¿no? Los cristianos también tienen una vida social y de relación con personas que no son cristianas. Por ende, creo que el cristianismo debe meterse en la política. El cristiano, el individuo cristiano debe meterse en la política, sin lugar a dudas. Claramente son republicanos, luego son cristianos. Entonces, eso sí es un serio problema en Estados Unidos. Y porque Estados Unidos mandó a misioneros por todo el mundo, esos misioneros terminan predicando lo que sería evangélico. Y evangélico es diferente a cristiano. Evangélico podrías nombrarlo algo, sí, más político, tratando de agringar al mundo, si quieres decirlo. Y entonces cristianismo, espero que en los próximos, años, espero vivirlo en mis tiempos, donde se torne otra vez hacia que el péndulo se dé para el otro lado. La tarea evangelística no es agringar a las personas. Parece que, a ver, todos somos de alguna manera víctimas de un sesgo, ¿no? Estamos todos de alguna manera tan vinculados a nuestra cosmovisión y nuestras ideas están tan vinculadas, obviamente, a nuestra cosmovisión que hay veces que
todos caemos en la trampa del sesgo, ¿no? Y yo soy víctima de ello, como también lo sos vos que estás del otro lado, como lo es Yesía, como lo es Diego Rusarín, como somos todos, ¿no? Ahora, obviamente, el pensamiento crítico lo que intenta justamente es, a través de las herramientas que tiene al alcance de su mano, es salir de lo subjetivo para hacer un análisis objetivo de las circunstancias. Pero, evidentemente, de alguna manera, el sesgo nubla nuestra visión y percepción de la realidad. No quiere decir que la anule, la nubla simplemente, y es en donde queda en la tarea del crítico tratar de primero identificar este problema y luego tratar de aplicar una solución. Ahora, me parece que evidentemente esto de agringar es resultado propio del sesgo de Yesía, ¿no? Y qué llamativo, porque en este video yo pensaba que iba a estar más en desacuerdo con Diego Rusarín y resulta ser que estoy más en desacuerdo con Yesía. ¿Qué es lo que pasa? Yo también, cuando evangelizo o cuando mismo, cuando hago las transmisiones, cuando hago este tipo de transmisiones, yo argentinizo o intento argentinizar a las personas. ¿Por qué? Porque es parte de mi cultura. Y evidentemente, el individuo cristiano, evangélico, católico, o sea lo que sea, de alguna manera está metido en una cultura, es parte, es producto de la cultura. Entonces, es evidente que en la tarea evangelística va a haber un poco de cultura del individuo que está haciendo la tarea. Es evidente. Si hay misioneros chinos que van a la India, evidentemente va a ocurrir lo mismo. Y los chinos no van a agringar a los indios, sino que de alguna manera su cultura va a influir en su manera de vivir. Y esto es parte de la historia del cristianismo. De hecho, si yo no me equivoco, es Justino Mártir. ¿Es Justino Mártir? ¿O es en la epístola a Dioneto? No, no recuerdo, pido mil disculpas. Obviamente esto es una videoreacción, no tengo fuentes a mano. Pero uno de estos apologistas, en sus defensas ante los emperadores de Roma, dicen que los cristianos viven en diferentes sociedades y se amoldan a ellas culturalmente sin pecar, sin transgredir la ley de Dios, pero viven como si fuese uno más. No es que son sectas que delimitan una frontera y dicen de aquí para allá es territorio pagano, de aquí para acá es territorio santo, tal y como sucedía en el antiguo Israel. No, en absoluto. Los cristianos, desde su fundación, como iglesia, se han metido en todas las naciones y diferentes regiones con una cultura más marcada que hoy en el siglo XXI en un mundo globalizado y han vivido conforme a ciertas culturas sin paganizarse y sin transgredir la ley de Dios. Entonces, esta idea de Yesía, de volver a lo que era antes, no sé a qué punto en la historia se refiere. Porque ya principios del siglo II era parte de la vida comunitaria del cristiano relacionarse, convivir dentro de una determinada cultura a través de una fe particular. No sé, me resulta extraño las conclusiones a las que llega Yesía. Y es la razón que quise comenzar esto. Para empezar, hay que separar cristianismo, la Biblia, del sistema político de Estados Unidos, porque eso Claro. es definitivamente es algo fuerte. Claro, de hecho hay un sociólogo, no sé si lo conoces más, Max Weber. Weber decía, creo que fue el primero en hacer esta crítica que se me hace sumamente interesante, que él dice que el capitalismo es un protestantismo secular. Entonces hay una lógica y justo aquí es lo que quisiera, que a lo mejor creo que pudiera ser enriquecedora nuestra conversación. A ver, yo, en mi lectura, mucha de la lógica conservadora depende de una estructura metafísica externa para soportar su propia lógica material. ¿Okay? Solo con un orden metafísico ajeno, prestado, es que la lógica capitalista hace sentido, ¿sabes? O sea, y aquí es donde hay mucha congruencia, ¿sabes? Por ejemplo, desde que la lógica, por ejemplo, del antiaborto o el no matrimonio homosexual, o sea, hace sentido porque presta,
o agarra prestado los valores. Tengo que ser sincero. En esta entrevista, en donde supuestamente Yesía es el entrevistador y Diego Rusarín es el invitado, quien está manejando los tiempos y la dirección de la conversación es Diego Rusarín. No sé si Yesía lo está dejando porque es parte de su forma de entrevistar o porque quien se está imponiendo es justamente Diego, ¿no? Y una y otra vez, Diego está como que tirando esa piedrita, ¿no? A ver si reaccionás o no reaccionás. Y de vuelta se vuelve a meter en el tema del aborto. Me gustaría ver cuál es la postura de Yesía. Y muy convenientemente, muy cínicamente, muy selectivamente, saca de contexto algo que pudiera tener una estructura lógica muy formal, muy bien argumentada, la saca de contexto y la instrumentaliza para motivos políticos, ¿sabes? Sí. Y creo que eso es mucho lo que ha pasado. Y obviamente lo que pasa es que en mi lectura es que cada vez más el pensamiento, no solo conservador, pero sino la lógica capitalista, depende de esta lógica teológica externa. ¿Sabes? Como, oye, te sientes mal contigo mismo porque tu empresa es inmoral, entonces vas a misa el domingo para sentirte bien contigo mismo, ¿sabes? Entonces se vuelve como este placebo de aquí soy el peor ruthless CEO despiadado que trata a todo el mundo horrible, pero el domingo voy a pedir perdón y me reconcilio y encuentro mi paz y me arrepiento y todo será perdonado. Y el lunes vuelvo a ser otra vez el ruthless bastard que hace todo el mal, ¿sabes? O sea, creo que yo obviamente entiendo que hay un cinismo muy grande, porque no me parece justo juzgar la teología desde este ángulo cínico que presta o agarra prestado o roba la lógica para justificar su propia incongruencia, ¿sabes? Pero creo que cada vez más es un mecanismo donde concuerdo contigo que se malentiende, donde, a ver, sí es verdad que mucha de la teología se ha instrumentalizado para permitir el funcionamiento de la maquinaria capitalista, casi como si fuera un aceite moral, ¿ok? Como un lubricante moral 100%. que permite it enables ruthlessness. Con la excusa de la reconciliación o la reivindicación moral prestada a la teología. Pero por otro lado, también, pues obviamente yo creo que cabe mucho a gente que está educada en el tema encontrar esas incongruencias y evidenciar las incongruencias, ¿no? De que, a ver, o sea, Jesús sacó a los comerciantes del templo, ¿no? O sea, protegía a los pobres, ¿no? Pero pues obviamente también, o sea, ¿dónde está la Pará. Ahí se metió en un tema que no conoce, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que Jesús sacó los comerciantes del templo? Porque si no, es como que queda todo muy romántico, ¿no? Diciendo, no, están oprimiendo a los pobres, ¿no? Y esa no fue la razón por la que Jesús sacó a los comerciantes del templo. Porque evidentemente este tipo de sometimiento en el mundo antiguo era moneda corriente. Y si eso es lo que motivó a Jesús, ese atropello contra los pobres, es lo que motivó a Jesús a tomar esas medidas, y Jesús se hubiera cansado y su ministerio se hubiese dedicado únicamente a ser parte de la izquierda de aquel entonces, por así llamarlo, levantando carteles diciendo polo obrero, ¿no es cierto? Abajo el capitalismo, cosa por el estilo. Evidentemente no existía para aquel entonces y demás. Estoy haciendo simplemente una descripción irónica de aquel entonces, pero Jesús hubiera sido un militante de la izquierda si eso es que hubiera motivado a Jesús a sacar los mercaderes del templo, ¿está bien? Las razones que mueven a Jesús son razones teológicas, no socialistas, no como Robin Hood o como un justiciero anónimo que dice, dejen de oprimir a los pobres. Eso me parece que es caer en un anacronismo sesgado por causa de tu cosmovisión. Es mi humilde punto de vista. El límite de esa lógica y hasta dónde, o sea, cabe a nosotros la responsabilidad de volver a poner estos debates en boga para que la gente entienda cómo su propia fe se instrumentaliza. Es que mucho de la de fe se puede tornar hacia superstición, ¿no? Cargo mi amuleto, voy a misa, tengo mi esto, tengo lo otro, tengo mis ciertos rituales. Y en vez de usar estos rituales, digamos, religión en sí, religión es una serie de rituales. Voy a la iglesia o leo la Biblia. Perdón, estoy más... La sangre la tengo más hervida por la postura de Yesía, que supuestamente es cristiano,
a lo que está diciendo Diego, porque lo que dice Diego evidentemente es esperable, ¿no? Pero lo que dice Yesía, la verdad, parece que Yesía está, esto es una simple descripción de lo que veo a la distancia, esto no quiere decir que sea así, pero la impresión que me da es que Yesías está en un momento de catarsis en donde con un ateo o agnóstico, no sé lo que es Diego, está abriendo su corazón y está derramando todo el dolor y frustración que siente por los desacuerdos que tiene con ciertas comunidades cristianas evangélicas, ¿no? Es como un momento de catarsis de Yesía en donde digo, aquí encontré un aliade con quien compartir todo lo que pienso sobre la religión. Y termina siendo funcional a la, podríamos decir, agenda progre, ¿no? Es mi humilde punto de vista. Ayuno, diezmo, etcétera. En vez de hacer estos rituales para formarme a mí, para ser una mejor persona, para vivir una mejor vida, uso estos amuletos para seguir viviendo la vida que ya quiero vivir y lo uso para recibir algún tipo de perdón, ¿no? Y, ah, pues ya estoy bien y ya me limpié y lo que sea. Eso es La absurdo. peor, Es lo sí, claro. peor. Entonces, o sea, creo que estarías de acuerdo conmigo, una vida de meditación o de tomar tiempo para pensar o aún orar, ¿no? Nomás hablar diferentes cosas que te crean ansiedad o hablar con Dios, llamémosle Dios, hablar con Creador, algún tipo de tema es bueno para el alma. O sea, nomás poder hablarlo, poder vocificarlo, poder. Sí, pensar un rato, meditar un rato, pasar por tiempos de contemplación donde pienso en el día y lo proceso, proceso algún duelo, proceso algún dolor, lo que sea. Eso es muy sano. Sin embargo, lo usamos para ir medio torcerle el brazo a Dios para que haga lo que quiere, para lo que nosotros No, no, sí. queremos. Y Sí, eso, está entonces dicho. sí, por eso creo que es tan vital la filosofía en sí para el creyente. Porque por lo que yo tengo entendido, ahora yo soy. Pero este no es un problema filosófico que está teniendo Yesía, me parece. Este es un problema de malinterpretación del texto bíblico, de desconocimiento de historia de la iglesia y de cómo la iglesia ha vivido, convivido a lo largo de la historia dentro de culturas paganas, ¿no? Entre la cultura pagana y demás, ¿no? Me parece que no es un problema filosófico este. La verdad que me enfarisea esto, sinceramente. Estoy enfariseado. Díganme fariseo, díganme lo que quieran, pero estoy enfariseado. No, no. No sé, no sé. Soy novato. Filosofía es pensar críticamente acerca de lo que sea, ¿no? Pues hay muchas definiciones de filosofía, pero, o sea, y a ver, y sí, o sea, por una. Y justo a lo que comentabas de esto de pues, lo bien que puede ser para uno mismo el proceso de pensamiento, el proceso de meditación, el proceso de duda, el proceso de vencer certezas, el proceso de cuestionarnos. Y justo esa es mi postura frente a la religión en general. Yo, para mí, yo juzgo la religión en su valor epistémico. O sea, ¿qué me refiero con su valor epistémico? O sea, lo que hagas con la religión para mí es lo importante. ¿Sabes? Y justo como lo comentábamos ahorita, si tú usas la. Si Yesía llega a estar de acuerdo con esto, ahí sí me enfariseo. Ahí me enfariseo. Religión para instrumentalizar una ideología nefasta que perpetúa el dolor ajeno y te permite ser un ruthless capitalist con tal de que pidas perdón el domingo, pues tengo un problema con tu valor epistémico de lo que haces con la religión. Pero si tú eres ateo, pero el valor epistémico de tu creencia es que haces buenas obras y eres una buena persona y obras en nombre del bien y buscas la dignidad propia en la dignidad del otro, pues tampoco tengo problema con eso. O sea, si tú crees en una bola espagueti que está flotando en el espacio, pues I don't mind. O sea, mientras realmente actúes de una manera que epistémicamente sea hacia la dignidad, hacia el bienestar, hacia un futuro más próspero, pues, o sea, tu sistema de creencias me parece que tiene mucho más valor en cómo se ejerce en praxis a lo que hablas y teóricamente haces con él. El problema es que hoy parece que vivimos en una sociedad donde el valor epistémico es lo opuesto a lo que prega la teología, donde la 100%. gente usa el yoga para ser consumista.
usa la teología para negar la ciencia, ¿sabes? O sea, es como que el valor epistémico de la teología se ha invertido y se ha instrumentalizado para perpetuar el dolor, el malestar, el abuso, el sufrimiento, la pérdida de dignidad de los subalternos, cuando es completamente lo opuesto a lo que hacen propiamente las enseñanzas. Ah, man, love it. Muy. Me enfarisea, estoy enfariseado, tengo que ser sincero. No, no puede ser. O sea, este tipo de discurso es evidente en Diego. Es lo que vos esperás oír de Diego. Está todo bien, tranqui. Pero me enfarisea este... ¿Cómo es que se llama? Yesía. Este muchacho es pastor, dice, ¿no? O sea, love it, ¿no? Y aplaudía, estaba encantado. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Levanta tus manos ahora! Yesía, llévalo a Diego como predicador de tu iglesia porque lo necesitas, amigo. Sinceramente pido mil disculpas a todo aquel que se enfade con mi análisis de esta conversación. Pero, amigo, no podés ser más blandito, por favor. Decir que el valor de la religión depende de cómo vos vivas, cómo contribuyas a la sociedad. Y demás, es desconocer de qué se trata el cristianismo, Yesía. Y evidentemente, a ver, quiero hacer una aclaración para aquellos que dicen, no, pero ser cristiano es ser buena persona. A ver, evidentemente el cristianismo promueve ciertos valores que necesariamente el cristiano debe de vivirlos para que su vida sea coherente con la fe que dice profesar. ¿Está bien? Eso es evidente. Pero termina siendo una consecuencia. El principal objetivo de la religión cristiana no es que seas buena persona. El principal objetivo de la fe cristiana es reconciliarte a través de Cristo con el Padre. Esto es el ABC, esto te lo enseñan en una escuela dominical. Esto te lo enseñan cuando tenías 5 años. Entonces, es esperable que el planteo de Diego sea el que es. Evidentemente, y está todo bien, fantástico. Ahora, que Yesía lo celebre a esto. Tengo que ser sincero, me enfarisea muchísimo. Es muy blandito, es muy progre. Te vuelvo a repetir, solamente falta que lo invite a Diego a predicar el domingo a la iglesia. Yesía, a través de esto, o sea, me imagino, ¿no? Usemos la imaginación un instante, ¿no? Diego, terminando la predicación, cierra, culmina con estas últimas palabras. Yesía se pone de pie, levanta sus manos y dice, oremos. Evidentemente, con este tipo de cristianismo... La batalla cultural la tenemos perdida, ¿no? O sea, evidentemente con este tipo de cristianismo, el avance del ateísmo, agnosticismo y cosas por el estilo, ideas progres y demás, está perdido. O sea, estamos entregados. Si estos son los líderes que guían al pueblo, estamos en el horno. Tengo que ser sincero, pido mil disculpas, pero estoy con la sangre hervida por esta postura. Es muy... blandita, muy progre. No podés. Tengo que ser sincero. Pido perdón. Muy bueno. Ya, es esa diferencia entre ortodoxia, que es lo que cristianos usualmente se obsesionan, ¿no? Creer claro. Que la tierra fue creada en 6 días y luego la ciencia... Es esa obsesión por la ortodoxia, dice Yesía. Pero hace 3 doritos atrás estaba diciendo, tengo la esperanza que en algún momento el cristianismo vuelva a ser lo que era antes. O sea... Hace 3 doritos estabas deseando que el cristianismo vuelva a la ortodoxia, a lo que era antes, a la fe más antigua, a la fe más pura, y ahora estás en contra de la ortodoxia. Y te quiero decir que no es parte de la ortodoxia la discusión de cuánto tiempo hace que el universo existe. Pero es parte de la ortodoxia, por dar un ejemplo, estar en contra del aborto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia solamente, no, tenemos razones extrabíblicas, documentos de finales del siglo I, ubicados aproximadamente entre el año 70 u 80 después de Cristo, como lo es la Diraje,
afirma de manera explícita que el cristiano debe estar en contra del aborto. Y después defender ese tipo de ideas nos convierte en personas aliadas a las políticas gringas. No, amigo, eso es historia del cristianismo, cómo el cristianismo se concibió y los valores que promovió desde sus inicios. Me enfariseo, tengo que ser sincero, estoy enfariseado. Te está gritando, ¿no? Fue 13 billones de años. Y, Claro. pero ahí están atorados con un poema en el primer libro de la Biblia y están obsesionados con eso, pero dejan a un lado la ortopraxia, que es exactamente eso. Es, pone en práctica lo que dijo Jesús, lo que hizo Jesús. Jesús sí es Señor, Salvador, pero también es nuestro prototipo, es Claro, nuestra un meta a cuidador, seguir. es un shepherd, ¿no? Justamente por eso, porque Jesús es nuestro prototipo, es porque los cristianos en Occidente se meten a política y defienden políticas conservadoras. Es justamente por eso, porque el mismo Jesús, nuestro prototipo, nos mandó a ser sal y luz. Y ser sal y luz no tiene que ver solamente con la predicación del Evangelio, sino con promover ciertos valores que el cristianismo desde sus inicios ha defendido. Entonces, claro que hay una praxis cristiana ortodoxa, pero parece ser distinta a la que se está planteando en esta conversación. Y además, en esta conversación está siendo criticado aquello que luego se dice desear abrazar. Es bastante contradictoria esta conversación por parte al menos de Yesía. Exacto, entonces cuando él dice, no chismees, no chismeas, y el mundo sería mucho mejor si escuchamos a Jesús, ¿me entiendes? O sea, habla acerca de perdonar a aquellos que te han ofendido, ¿no? Ora eso, que es en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como hemos perdonado a los demás. Ahí ya agarraste al CEO, que es ruthless, que no sabe. Por favor, lo que está defendiendo Yesía es contradictorio por donde lo veas. Porque, a ver, dice, el mundo sería un lugar mejor si hiciéramos caso a las enseñanzas de Jesús. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero eso diría Ricardo Montaner, es un mundo ideal. Y lamentablemente no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo lleno de maldad y sufrimiento por causa de las consecuencias del pecado desde la cosmovisión cristiana. Por ende, no podés presumir de que cada individuo sobre la faz de la tierra vaya a abrazar las ideas de Jesús. Y más aún, en palabras de Jesús, a medida que el tiempo avance, van a haber menos personas que abracen las ideas de Jesús. En palabras de Jesús esto. Entonces, es esa la razón por la cual los cristianos tienen que meterse en política para que a través de instrumentos sociales, como pueden ser las leyes, se defiendan, permitan la defensa y se promuevan valores que el cristianismo ha conseguido como correctos y buenos. Justamente porque el cristianismo presupone que no todo el mundo va a abrazar las ideas de Jesús y que hay personas que son malvadas, es justamente por eso que los conservadores son más duros con respecto a ciertas leyes, con respecto a ciertas prácticas y demás. Justamente por eso, para mantener ciertos valores. Y que la sociedad conserve ciertos valores, respondiendo al mandato de Jesús, sed sal y luz. La sal conserva. ¿Qué es lo que conserva? ¿Qué es lo que necesita ser conservado? El mundo. ¿De qué? ¿De qué forma? A través de la fe, no, a través de valores. Y si vos no abrazás la fe cristiana, evidentemente podés ser atraído, seducido por valores contrarios a la fe cristiana, como en el caso de Diego. Es por eso que los conservadores trabajan de la forma en la que trabajan a través de la política para evitar que personas que tienen valores distintos a los cristianos promuevan sus ideas y las implementen de forma cultural y luego por medio de la fuerza del Estado en la sociedad.
Estoy en modo fariseo, pido disculpas, pero me enfarisea este muchacho, tengo que ser sincero. De perdonar a, no sé, a diferentes otras empresas o lo que sea, no vivir con gracia como él ha recibido gracia. Y estás diciendo, no, pues no estás practicando lo que estás aprendiendo el domingo o lo que sea. Entonces, ¿qué onda con esto? Y sí, tenemos, ya, la incongruencia es absurda. Exacto, y justo creo que es el modus operandi más normal hoy en día, es esta incongruencia donde... Y justo, ¿no? Eso es como que este falso detachment entre leí, pero pretendo que entendí una cosa o le doy mi interpretación y lo aplico de tal manera, muy convenientemente, muy sesgadamente para como tú decías, hacer lo que ya querías hacer desde antes. Como... ¿Se dan cuenta la crítica que Diego está haciendo delante de las narices de Yesía a aquellos que afirman que sostienen ciertos valores porque interpretan la Biblia de determinada manera? ¿Se están dando cuenta que estos últimos 10 segundos fue una crítica a los cristianos con respecto a la interpretación bíblica y cómo implementan esas ideas en la sociedad a través de ciertos valores? ¿Se están dando cuenta que lo está haciendo delante de Yesía? Y probablemente Yesía vaya de vuelta a aplaudir y decir gloria a Dios. Entre leí, pero pretendo que entendí una cosa o le doy mi interpretación y lo aplico de tal manera, muy convenientemente, muy sesgadamente, para, como tú decías, hacer lo que ya querías hacer desde antes, como si no hubieras aprendido absolutamente nada. Entonces ahí me preocupa bastante. Y otra cosa es de que, a ver, yo no tengo de nuevo nada en contra de que la gente trate de encontrar un sentido en una metanarrativa. O sea, es decir, oye, pues el objetivo del hombre es ser bueno, hay una historia que nos une, que nos vincula. O sea, yo no tengo problemas. De hecho, o sea, somos las historias que nos contamos y soy un gran defensor de recordar el pasado. Uh-huh. O sea, recordar el pasado, entenderlo, entender cómo nosotros somos resultados de ese pasado, cómo ese pasado nos atraviesa como historia y nos proyecta hacia un futuro. O sea, en ese sentido, pues me parece que somos una especie que ha estado en un proceso evolutivo y ha aprendido mucho en el camino y nuestra manera de relacionarnos con el mundo se ha modificado mucho en el camino. Lo otro que me parecería interesante que platicáramos era justo esto que decías de la ortodoxia. Para. Ahora estoy en duda. ¿Quién es el entrevistador acá? ¿Es Diego o es Yesía? Ahora me puso en duda. O sea, anticientífica, okay, uh-huh. De la teología. Yeah. O sea, la conciliación entre el avance de la ciencia y pudiera verse la resignificación del rol de la teología. O sea, uh-huh. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas, no? A ver, acá te quiero ver, papi. Acá te quiero ver. La resignificación de la teología. A ver. El último segundo. Conciliación entre el avance de la ciencia y pudiera verse la resignificación del rol de la teología. O sea, ¿cómo? La resignificación del rol de la teología. Quiero ver cómo Yesía responde a esto. La resignificación del rol de la teología. Guarda. Conciliamos esas dos cosas, ¿no? Porque de nuevo, me parece que esta supuesto antagonismo, que no necesariamente lo veo como un antagonismo per se, pero se nos ha presentado como un antagonismo entre ciencia y creencia, se ha instrumentalizado para perpetuar algunas cosas muy nocivas, ¿no? Entonces, como que, o sea, si la teología, y no estoy hablando específicamente de la creencia judeocristiana, pero si la teología de cualquier momento desde la metafísica niega la ciencia, pues eso se usa también como argumento para negar toda la ciencia, pero uh-huh. convenientemente, ¿sabes? Como por ejemplo, el impacto climático, el conocimiento del antropoceno, el rol del ser humano dentro de Gaia, dentro del mundo, ¿no? Y se instrumentaliza donde se dice, ah, no, la ciencia y sus propias agendas tecnocráticas y globalistas y bla, 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 y empiezan todos estos tinfoil hat theories, uh-huh. y se usa de nuevo un argumento ajeno, prestado, se instrumentaliza bajo la lógica de crecimiento económico para negar aquello que debería ser tan importante para nosotros como para recentrarnos, ¿no? Y uh-huh. se crea este falso antagonismo, se enaltece innecesariamente ese antagonismo entre ciencia y teología y se instrumentaliza esa paradoja para negar la ciencia, que es lo que nos debería de traer una cordura y una conciencia mayor sobre cuál debería ser nuestra lógica de toma de decisiones. A ver, acá lo importante me parece que son los últimos 5 segundos de lo que acaba de decir Diego, ¿no? Que básicamente
La manera de pensar tiene que estar regida por la ciencia actual, ¿no? Por los descubrimientos científicos actuales. Quiero que escuchen bien estos últimos segundos. Presten atención porque este es el punto más importante. Para negar la ciencia, que es lo que nos debería de traer una cordura y una conciencia mayor sobre cuál debería ser nuestra lógica de toma de decisiones. Pues por lo menos con cristianismo, lo que ves es el claro ejemplo de estar atorado en un sesgo cognitivo. Es crees esto, entonces buscas cualquier medio para seguir confirmando ese sesgo que ya tienes, ¿no? Bias, sí, claro. El bias. Entonces estás diciendo, pues la Biblia dice que que el mundo se creó en 6 días. Pero ¿qué dice que eso es literal? O Sí, sea, ¿por claro. qué no? O sea, la misma Biblia habla acerca de un día son 1.000 años, 1.000 años son un día. O sea, tiempo en sí en la Biblia no es algo literal. Entonces lo Claro. que tienes son... Y este... Tiempo en la Biblia no es algo literal. Capaz que es un crack, decía, ¿eh? Pero en este momento aparecería el chavo y diga, qué bruto, póngale cero, ¿no? Porque, y ojo, yo soy defensor de la Tierra vieja, ¿está bien? Yo no creo que el universo haya sido creado en 6 días de forma, de forma literal, tal y como dice Génesis capítulo 1, personalmente. Pero ya afirmar que el tiempo en la Biblia no es literal, ahí ya tenemos un problema exegético. ¿Por qué? Porque debemos analizar para hacer una buena tarea exegética, debemos analizar el texto en su contexto, para interpretar si algo puede ser simbólico o algo puede ser literal, etcétera, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del texto, dependiendo de las intenciones del autor, etcétera, etcétera, vamos a encontrar en la Biblia tiempos literales y tiempos simbólicos. ¿Está bien? Entonces me parece que esto que acaba de decir, generalizando, es un error. Este grupo, yo lo veo, o sea, se está encogiendo el Ya. grupo de cristianos que niegan la ciencia. Ya. Ahora, hay problemas con la teoría de evolución, con la teoría bíblica acerca de la creación, especialmente cuando se trata del hombre, no Adán y Eva. Pero aún ahí se están encontrando diferentes maneras de cómo pueden funcionar juntos Ampliar. ciencia y la Biblia. Pero la Biblia no se escribió como un dato científico. Eso es concordismo y es un error apelar a esa forma de hacer exégesis. Está bien tratar de buscar la forma de conciliar uno con el otro, eso es un error exegético. Más allá de que caigas en contradicciones a la luz de la ciencia, vos cuando vas a hacer una tarea exegética, tenés que extraer las ideas del texto. Después se verá por qué es que contradice otras disciplinas. Pero una exégesis sana es extraer las ideas del texto y averiguar qué es lo que el autor tenía en mente cuando estaba diciendo lo que estaba diciendo. ¿Está bien? Pero si, y esto me parece que es justamente aquello que comenzó criticando, ¿no? Caer en el sesgo cognitivo, ¿no? Creo que ya arrancar la tarea exegética deseando de alguna manera encajar los datos científicos en la actualidad con el texto bíblico me parece que es una pésima manera de estudiar la Biblia. Se Sí, para nada. escribió como una historia y se escribió Totalmente. como una serie de historias Claro. que la idea En muchos es, sentidos son metafóricas. exacto, entonces la idea es el ser humano. Pará. Acá hay una pepita de oro que capaz que pasó. Y la tenemos que retomar. Presta atención, ¿eh? Se escribió como una historia y se escribió Totalmente. como una serie de historias Claro. que la idea En muchos es... sentidos son metafóricas. Exacto. La Biblia se escribe como un conjunto de historias. Diego dice metafóricas. Y Yesía, ¿qué es lo que dice? Exacto. Por favor, este pibe está entregado.
O sea, si Diego abre su iglesia, Yesía es el primero de congregar. Tengo que ser sincero, perdón. Capaz que a alguien le molesta mi crítica a Yesía porque tenemos que ser unidos los cristianos, no tenemos que dividir todas esas paparruchadas. Cuando alguien está diciendo una burrada, che, amigo, está diciendo una burrada. Yesía está diciendo una burrada. ¿Qué? Por dar un ejemplo, en la historia de Jesús, este es el momento en donde se requeriría ahí un moderador, ¿no? Que diga. Yesía, ¿y la historia de Jesús es una metáfora o no es una metáfora? Diego, ¿vos qué opinás? Yesía, ¿vos qué opinás? Porque si presumimos que cada historia que aparece en la Biblia son metáforas, estamos en el horno. Capaz que se le escapó, no sé. Vamos a darle la chance de que se le pudo haber escapado, ¿no? Pero me parece, vuelvo a repetir, que muchas cosas se le están escapando. Entonces la idea es el ser humano descubriendo a Dios y es de una manera progresiva, por eso ves no se pueden llamar cristianos, pero los creyentes en Dios justo al principio haciendo cosas muy violentas, o En sea, nombre de Dios. sí, todo en el nombre de Dios, están tratando mal a la mujer, están. A ver, perdón, 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 porque justo me mandaron un audio. Voy a regresar un instante porque de vuelta acá tenemos otra pepita de oro en donde dice en un momento la señora apologética me está mandando WhatsApp ahí y si yo no le respondo a la señora apologética me mata. En donde dice que el hombre descubre a Dios. A ver, quiero volver a oír esa parte. Dios, justo al principio, agresiva, por eso ves, no se pueden llamar cristianos, pero los creyentes en Dios. No se pueden llamar cristianos. Después vieron de que los progres nos acusan a los conservadores de decir, ay, no, pero ¿quién sos vos para decir que uno es cristiano y el otro no, ¿no? Bueno, pero en definitiva, acá Jessie acaba de hacer lo mismo, ¿no? Justo al principio, haciendo cosas muy violentas, o En sea, nombre de Dios. sí, todo en el nombre de Dios. Están tratando mal a la mujer, están tratando mal a la tierra, al prójimo y diferentes cosas. Pero ves hasta el punto de llegar a Jesús que finalmente se conoce a Dios. Esa es como que la idea. El Viejo Testamento funciona como un prólogo masivo para el momento en que conocemos a Jesús y conocemos a Dios a través de Jesús. Esa debería de ser la idea común del creyente. Sin embargo, seguimos tomando al Dios del Antiguo Testamento que parece más un Zeus, que parece más un Thor, que parece más un, no sé, un, sí, Sí. alguien malvado y con vistazos de algo bueno. Este pibe no es cristiano. Jodeme, fuera de broma. O sea, perdón, ¿no? Este pibe no es cristiano. No, no puede decir lo que acaba de decir. Este pibe no es cristiano. No puede decir la burrada que acaba de decir. Acaba de decir una burrada. Si vos no me contás previamente de que uno es cristiano, supuestamente, y el otro es ateo, agnóstico, no sé lo que es Diego, sinceramente, yo diría, esta es una conversación entre ateos. El dios cristiano del Antiguo Testamento es parecido a Zeus, Thor. Es un dios malvado. No, no sé, no sé. No sé. Me enfarisea. Tengo que ser sincero, estoy enfariseado. Gracias, Trotón, por suscribirte. No sé quién es más ateo, totalmente. Me enfarisea, tengo que ser sincero, perdón. Y luego No, llegas a Jesús y la cosa cambia. y me gusta mucho cómo lo planteas. Yo creo que si, mientras más la gente tuviera esa misma noción. Diego diciendo, me gusta mucho cómo lo planteas, amigo, vos sos de los míos, dice Diego, vení para acá, vos estás en el lugar equivocado. Pará. Este cierre es fantástico. No, 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 no. Hizo el ridículo, este pibe Yesía hizo el ridículo.
Y me gusta mucho cómo lo planteas. Yo creo que si mientras más la gente tuviera esa misma noción que tú hablas de que pues, realmente es una historia metafórica y muchas de las enseñanzas se tienen que tomar tal cual como metáforas, entendiendo también la complejidad del lenguaje, la complejidad de las traducciones, la complejidad del tiempo, la complejidad de lo fidedigno en cómo se cuenta una historia a través de personas, entre las diferentes situaciones y condiciones en las que se dieron, en un tiempo sin memoria, o sea, sin una memoria objetiva. O sea, obviamente eso ya complica mucho y abre muchas puertas para interpretaciones de cómo se tiene que leer realmente ese lenguaje, ¿no? O sea, esa literatura. Y aquí quería hacerte una pregunta, y si quieres para ir cerrando. ¿Vieron? El que maneja la entrevista es Diego. No, 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 pará, loco, no, pará. Pará. Yo sé, amigos, yo sé de que hay veces que un montón de gente me dice, ah, vos sos re tóxico, Santi, todo el tiempo criticando, Pero es que me lo sirven en bandeja, me lo presentan acá como si fuera un manjar y yo estoy ahí con hambre y digo, ¿qué hago? ¿Cómo no como? O sea, muchachos, si me tiran estos centros en la final de una Libertadores con el arco vacío, yo voy a cabecear. Yo soy el tóxico. Yo soy el que busca pleito. O la gente es burra, tengo que ser sincero, pido mil disculpas, los seguidores de Yesía, al mismo Yesía, pero amigo, discúlpame. Te fuiste para atrás, amigo, te fuiste al tacho. ¿Cuál es tu postura frente a cómo debería de ser la actitud del creyente hacia los retos del futuro? O sea, hacia los retos de la modernidad, hacia los retos de la tecnología, hacia los retos de la ciencia, hacia los retos del cuestionamiento, hacia los retos del paso del tiempo, ¿no? Que simplemente son situaciones contingentes distintas. O sea, que Ahora se la recomplicó. Quedan 5 minutos de entrevista. Ahora con esta pregunta se la recomplicó. Evidentemente no tenemos mucha esperanza de la respuesta, que la respuesta de Yesía represente el cristianismo, ¿no? Ahora se la complicó, a ver. ¿Qué propondrías tú como para tener una diferente postura, para que no se instrumentalice su fe y no se haga de ellos algo que no quieren, que no deberían, que es incongruente con su propia creencia? Pues creo que el creyente en sí debería de estar anclado en las enseñanzas de Jesús primeramente. Esa es la idea. Estás anclado ahí, pero eres progresivo. Porque la historia todavía no se acaba. Aún el Nuevo Testamento se acaba como que a medias. O sea, A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con estar anclado en las enseñanzas de Jesús, pero ser progresivo? ¿Qué quieres decir? No entiendo qué se quiere decir con eso. es Sí, como, pero no. Sí. ¿dónde está lo demás? O sea, falta mucho de esta historia. Y la idea de los que escribieron el Nuevo Testamento, los autores, era, no, síganle, sigan con esto. Y la iglesia ha ido buscando cómo acomodarse y cómo seguir progresando dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, hace 100 años, Las enseñanzas de Jesús, muchachos, señoras y señores, necesitan progresar. Las enseñanzas de Jesús necesitan progresar, muchachos. Es esa básicamente la conclusión. cuando tener esclavos era algo normal, Claro. fue una pelea de un lado de la iglesia a la otra, al otro lado de la iglesia, peleando acerca de, hey, esclavitud humana no es buena, y progresamos, gloria a Dios. Ahora, Exactamente. ojalá y en el futuro vemos mejores cosas, y esa es la razón que yo creo en Dios, porque entiendo totalmente. Eso no es progreso del cristianismo. Que un sector, sea del cristianismo, sea de la cosmovisión que sea, tenga ideas erróneas, no quiere decir que el cristianismo ha progresado. Porque las ideas anti-esclavitud ya se ven en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas del mismo apóstol Pablo. Que alguien se lo diga, Yesía. Que alguien le cuente a Yesía que muy probablemente Onésimo, que era esclavo de Filemón, haya quedado luego de la epístola de Pablo, que Pablo le escribe a Filemón, haya quedado en libertad. Porque luego, según la tradición cristiana, Onésimo se vuelve obispo de la iglesia y un esclavo no podía ser obispo. Entonces, eso no es progresismo en el cristianismo. ¿Está bien?
Es simplemente conocer un poco la historia. Simplemente. Todo el salto de fe que uno tiene que tomar para creer en un Dios. Pero al mismo tiempo veo que hay un arco a la historia. O sea, hay cosas que hacíamos que ya no. Obviamente hay un montón de cosas que todavía nos falta progresar y mejorar. Claro, pero un futuro 100%. mejor es posible. Exacto. Pero entonces el creyente creo que la idea es, te subes al tren siempre anclado a las enseñanzas de Jesús, que creo que se mantienen fieles hasta la fecha. O sea, eso es... Pero no es que no necesitábamos progresar. Si las enseñanzas de Jesús se mantienen fieles hasta la fecha, entonces, ¿en qué tenemos que progresar? No entiendo. lo loco. O sea, cualquier persona que critica la Biblia rara vez critica esos cuatro libros, los cuatro evangelios, donde se habla de Jesús, o las letras rojas, digamos, son las letras, es cuando Jesús habló. A ver. Esto también es una burrada. Esto es una burrada. Esto es una burrada, sinceramente. A ver. Mucho sector cristiano tiene problema con los escritos que conforman a la Biblia. Por dar un ejemplo, evidentemente Yesía tiene un problema con el Antiguo Testamento, ¿no? Pero hay cristianos, entre comillas, que van más allá. Se merece, lo merece. Pido disculpas porque de forma retrasada he postergado una sección que hoy se la dedicamos a un supuesto cristiano, a Yesía. Este es el momento de reflexión académica con Dallas. Se lo merecía y pido mil disculpas. Es la primera vez, momento histórico en Rincón Apologético, que el momento Dallas se lo merece un supuesto cristiano. Es momento histórico. Hay gente que dentro de las filas cristianas, entre 27 pares de comillas, tiene algún tipo de problema con algunos libros que conforman la Biblia, ¿no? Evidentemente, Yesía tiene un problema con el Antiguo Testamento. Parece, al menos de manera implícita, intuyo, interpreto, pido perdón si mi interpretación es incorrecta, pero también parece poner los evangelios por sobre los demás escritos que conforman el Nuevo Testamento. Y esto es una estupidez. ¿Por qué ustedes dirán? Si los evangelios hablan de Jesús, la pregunta es: ¿quién es que habla o cuenta la historia de Jesús? ¿Quién? ¿Quién cuenta? ¿Quién es el encargado en contar la historia de Jesús? Porque los evangelios no fueron escritos por Jesús. Los evangelios son la historia de Jesús contada por... A ver. A ver quién se gana. Los apóstoles, los mismos que escriben los restantes libros del Nuevo Testamento, muchachos. Entonces, desvincular de alguna manera, ideológicamente hablando, los demás escritos del Nuevo Testamento con el valor de los evangelios es no entender las circunstancias y las formas en las que el Nuevo Testamento fue escrito. El Nuevo Testamento fue escrito porque era el testimonio de los apóstoles con respecto a Jesús. Y eso estaba fuertemente vinculado con la predicación apostólica. De hecho, por dar un ejemplo, el Evangelio de Marcos es las memorias de Pedro. Memorias de Pedro que, según el mismo Papías de Hierápolis, principio del siglo II, dice que los romanos le piden a Marco poder reproducir la predicación de Pedro. Por ende, si lo que dice Papías de Hierápolis es cierto, el Evangelio de Marcos está fuertemente vinculado con las epístolas de Pedro, porque es el mismo predicador el que dice lo que conforma ambos documentos. ¿Está bien? Estoy en modo fariseo, tengo que ser sincero porque lo que acaba de decir es una burrada y deja mal parado el cristianismo frente a una persona anticristiana. Yo no entiendo cómo este pibe puede decir las cosas que dice, sinceramente. Está Pero buenísimo, la verdad. Perdón. Ya, me la Adelante. estás volteando. Tú me estás haciendo las preguntas ahora. No, digo, está bien, pues digo, era la idea era una conversación, ¿no? Se dio cuenta después de 34 minutos de entrevista que el que manejaba la entrevista era Diego.
No, nomás echando carrilla. Tenemos 5 minutos, yo sé que tenemos que irnos, pero me gustaría hacerte una última pregunta y nomás hacer un, no sé, evangelízanos a cristianos, porque 90% de los que escuchan este podcast son cristianos. ¿Cómo te ha ayudado la filosofía a ti? Evangelízanos a los cristianos. Yo no puedo entender. Después vamos, a ver, después en un momento les propongo que leamos los comentarios de este video. Quiero ver a ver la gente que sigue a Yesía, qué es lo que opina de esta entrevista. Porque ahí sí pateo la cámara, pateo todo. No, a mis perros no los pateo jamás, no los voy a patear jamás. Pero tiro todo al diablo. Y después la gente me critica porque eso uso mi gorrito de Navidad y me dicen, vos sos un pagano, perdón, pero estas cosas son las que deberían ser criticadas, apuntadas con el dedo y deberían merecer que nuestras vestiduras se rasguen. No puedes decir evangelízanos a los cristianos. No, no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. Y personalmente, ¿y por qué crees que quien sea debería de hacer algún tipo de pensamiento crítico acerca de su vida, fe, lo que sea? Hay una frase que digo, me gustan mucho las frases, ¿no? Siento que muchas frases logran como sintetizar años de pensamiento en una sola manera de expresarlos. Y una de las cosas que me ha gustado mucho de estudiar filosofía y también psicoanálisis es esta idea de que el que Ah, está ahí nada más, ya, ya fue. La verdad que ya fue, ya fue, ya está, ya está. A ver, los comentarios. Años pidiéndote el podcast en video, Yesía, al fin, gracias amigo. No me lo puedo creer, yo soy cristiano y ya tengo tiempo de conocerle los videos de Diego Rosarín. Jamás me imaginé algún día verlo en un podcast cristiano. No, todavía no lo viste en un podcast cristiano, evidentemente. Como católico y por el tipo de acercamiento que he tenido con las personas afines a la religión cristiana, siempre me ha sido una relación complicada. Sin embargo, hoy me gustó escuchar a esta persona, Yesía, me convence de que no puedo basar mi idea de una religión solamente por las organizaciones. Míralo. Este es un claro ejemplo de que sin importar las creencias del otro, se puede establecer una conversación enriquecedora. Por favor. No, voy a saltear el comentario de mi amigo David. Lo voy a saltear. Lo voy a saltear porque está todo bien con mi amigo David. No, lo tengo que leer. Lo tengo que leer porque tengo que ser objetivo. Excelente conversación, muy inspiradora. Gracias, Yesía. David, te quiero. Te amo con todo mi corazón. Pero esto no te puede resultar inspirador, David. Nada más. De todos los crossovers del mundo, este es el que menos esperaba y el que más necesitaba. Hasta ahí nada más. No, no me quiero enfatizar más con los comentarios. No, porque me puedo encontrar de vuelta con un amigo y no quiero. Hay veces que me pregunto, ¿no? Elevo mis ojos al cielo y digo, Señor, ¿será que realmente estoy tan mal? O sea, me ha entrado el espíritu de criticón, diría Juan de Montreal, de verdad, ¿será que capaz que asumí un rol que no me corresponde, formas que son erróneas y demás? De verdad, señor, o sea. Y hay veces que digo, no, o sea, no, el mundo se está yendo al diablo, la iglesia, los cristianos se están yendo al diablo, esto, o sea, alguien entró, pateó la mesa y nada. Quiero saber tu opinión en los comentarios.